E aí, vamos de vlog. Queria esse timelapse aqui com essa paleta. Então, vamos fazer um vlogzinho, né? Quer vlogzinho? Vlogzinho? Então, o que tem acá? Eu tinha ganas de fazer um timelapse com uma paleta, assim. Então, isso não é uma paleta, né? Eu tinha acá colorante de comida assim e depois tem água e puse aí laca que já tá derrelando ela, então vai ser outro time lapse e vamos ver como queda, né? Então tenho acá um esquemita de luz, tenho esse fundo que é esse fundo é um trupã assim na madeira pintada, tenía acá. Entonces, después toca la luz de fondo. Es una lámpara común, ¿sí? Entonces, tú puedes tener esa lámpara ahí también. O sea, esa lámpara ahí, mira la diferencia. ¿Ves? Dá un recorte aquí, ¿no? Y queda más chévere. Y tengo mi paraguas. Le voy a enseñar mi paraguas. Mi kit de iluminación. Son dos focos. Un foco normal y un foco inmenso que compré ahí. Se compra en ProMart, así. Pero ese foco aquí, ese foco lo voy a lanzar. Y un paraguas. Entonces vamos a hacer este timelapse y ver cómo va a quedar. Entonces ya tengo acá mi cámara y el trípode. Entonces voy a seleccionar foto en JPG y manual. Voy a dejar el balance de blanco como está y el picture control en vívido, vale, y ahí está la paleta, justo aquí el foco. Entonces, un tip ahí para el foco es dar un zoom acá, foco manual, ¿no? Y tú lo puedes arreglar bien clavado, ¿eh? Y listo. Entonces estoy haciendo ISO 800, ahí está la abertura, la velocidad. Y ahora voy a enchufar aquí el cable. Espera aquí. Calculadora. Yo calculo que esa paleta va a derretir en unas 2 horas así. Y yo quiero un video de más o menos 20 segundos, ¿sí? Entonces el intervalo que él me da acá es de 15 segundos. Entonces yo he hecho un video y estoy dejando el enlace acá, pero para quien está llegando ahora, no ha visto el otro aún, sugiero que vea. Pero al toque hay ese problema y él permite hacer timelapse sin disparador remoto ni nada, ¿no? Entonces vengo acá, pongo 15 y blam, y start, y ya empezó, y ya empezó aquí. Entonces ahí está. Ahora toca esperar, né? Sigue bem inteiro, mira. Que se vai ser? Esperando.
Y nada, terminamos. 2 horas y pico, creo. 2 horas y pico, por ahí. Y bueno, ahora voy a editar nomás. Entonces, acá tengo un video sobre donde yo enseñé cómo editar así. Y eso. Y acá les dejo el resultado, cómo ha quedado, ¿vale?